Géminis, ¿qué viene para ti en los próximos días en el amor? Mes de mayo, alguien nuevo, alguien del pasado, alguien que ya conoces, alguien con quien estás saliendo, con quien te ve, hablas o te ves. Vamos a descubrirlo juntos. Quédate porque este video es para ti. Si estás viéndolo, no es casualidad. Hay algo detrás que tienes que saber. Conecto fuerte con tu energía. Te invito a que te suscribas completamente gratis a mi canal y no se te pierda. Hay un letrero que dice suscribirse. Yo hago rituales en vivo, en directo, y también regalo rituales personales para que ustedes hagan en sus casas. Hago lecturas de tarot gratis también. Así que no te lo pierdas. Voy a empezar dando tu mensaje del oráculo. Géminis, elemento aire del zodiaco. Ahí está. ¿Cómo van a ser las vibraciones del mes de mayo en el amor? Ey, 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 ey. Hay que saber escuchar. Hay que escuchar. Hay que ver. Hay que observar. Mayo es un mes para escuchar. Siento fuerte que te aturde una persona. Alguien te tiene aturdido, aturdida. O alguien constantemente replica y replica, quizás, ¿no? Tus defectos, actitudes negativas. Te dice qué tienes que hacer y esto te aturde o no te gusta. Siento que despachas a alguien. Le dices, no quiero ya. Géminis, empezando mayo, tú cortas algo que tenías con una persona, te desconectas de él o de ella y decides relajarte, quieres relajarte, eso es lo que yo veo. Tú quieres libertad, tú quieres relajarte, tú quieres estar tranquilo, tú no quieres estar lidiando con esta energía tan fea y tan pesada, tú quieres realmente calma y tranquilidad, eso es lo que yo siento y puedo ver ahorita mismo. Vamos a más detalles, mis Géminis amados y queridos, que viene para ustedes en mayo, con quién van a estar específicamente. Alguien nuevo, alguien del pasado o alguien que ya conoce. Conecto fuerte con Géminis para ver su energía. Una sola carta, por favor, ángeles y arcángeles, para definir quién es esta persona con la que va a estar. Una sola carta, por favor. Ahí está. Muchísimas gracias. Y energía a favor para mayo en el amor. ¿Qué energía a favor trae? ¿Qué energía en contra trae? Uy. Bueno, vas a tratar con gente de tu pasado. Siento que vas a tratar con gente de tu pasado o gente con la que estás tratando en la actualidad que no te sientes cómodo, te veo aburrido. Te veo aburrido, te veo cortando, te veo sacando. Siento que hay algo pendiente aquí. O sea, sí, siento que hay algo pendiente y siento que es algo que hay que cortar o empezar a reflexionar de qué se va a hacer al respecto. Géminis, Tauro, Tauro todavía. No sé si es un Tauro. Pero dice que mayo es un mes donde definitivamente hay que poner límites, hay que tomar decisiones. Porque es que mira que en las dos cartas se ve una persona aturdida, una persona cansada, una persona que no escucha, una persona que no entra en razón o una persona ya que no soporta algo. Y yo siento fuerte las vibras y las energías que es necesario el cambio. Puede ser también que no soportas la soledad o no soportas tus propios sombras, ¿no? Pero lo que yo sí siento fuerte es que estás aburrido o abrumado por una situación. También siento fuerte que en mayo alguien va a estar pensando muchísimo en ti, ¿listo? ¿Qué energías trae a favor? ¿Sí? ¿Qué energías trae a favor? Esta energía es una energía de buen apoyo de amistades, una energía de amigos o amigas tratando de hacerte relacionar con personas distintas. Dice rodeado y rodeada de gente buena. Dice personas con las cuales se pudiera entablar una amistad y posteriormente algo más allá. Te veo socializando, te veo siendo un poco más libre y un poco más abierto en tu vida sentimental y social. Siento que en mayo es un mes donde veo que vas a estar saliendo. De pronto no salías hace mucho tiempo, de pronto estabas cohibido un poco por algo o por alguien y siento que en mayo como que retorna esa vida social o retorna esas energías de fluir, ¿no? De salir, de moverse. ¿Qué energías trae en contra? Que yo siento que la puerta del pasado sigue abierta y la historia continuará aún. Entonces yo siento que sí o sí es como si tuvieras que tomar decisiones súper drásticas y a tomar acciones realmente drásticas para apartarte de algo que te genera intranquilidad o te parece negativo, porque yo siento que por más de que tú quieras te va a seguir persiguiendo. Dice la puerta no se va a cerrar y las cosas van a continuar. Es decir, que yo siento que aquí vas, aunque tú no quieres ya o aunque sientes que está mal, vas a continuar en una conexión o vas a continuar en una situación de discordia o vas a continuar con alguien de tu pasado o vas a continuar viviendo y sintiendo las cosas que ahorita mismo estamos
utilizando el tarot. Entonces siento que es necesario sí o sí tomar decisiones drásticas. Y si tú no lo haces, mira, yo te anuncio realmente, Géminis, que esto podría terminar mal. Se podría terminar en lágrimas en el mes de mayo. Y no es por asustarte, de hecho, me gusta mucho ser sincera en mis lecturas. Muchos de ustedes empiezan, ay, pero solo dices cosas negativas. Ay, pero esto, ay, pero lo otro. Mira, yo digo lo que yo veo, ¿vale? Yo digo lo que yo veo. Veamos entonces. ¿Qué es lo que te tiene cansado, cansada, aburrido o aburrida? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Y por qué se ve esa energía de, uy, cansancio? Ok. Sientes que quizás, mira, yo siento con esta carta, esta persona con la que está tratando se deja influenciar de mucha gente, es una persona que quizás se deja manipular fácil o quizás le gusta tener el control de las cosas, llamar la atención, y yo siento que por eso esas actitudes tan feas, tan malucas que no te gustan o viceversa, ¿no? Entonces dice que es lo que realmente te molesta o te incomoda. Yo siento que tú tienes la llave que soluciona dicho problema, pero realmente no la estás usando. También yo siento que esta persona con la que estás tratando, probablemente tratarás, parece ser que no muestra su verdadera cara. Es una persona que manipula. Siento fuerte que no muestra su cara verdadera. Y entonces es importante, a los Géminis les gusta la gente leal. Cuando Géminis siente que una persona es falsa, la destierra. Y yo siento que más o menos es lo que vas a descubrir. Tú vas a descubrir la verdadera cara de una persona y tú decides como que dejarle atrás por eso, ¿sabes? ¿Qué va a suceder? Ay, mira, Géminis, a veces es la otra persona o tú. Y siento que es importante que empieces a priorizarte tú. Porque esta persona con sus actitudes va a dañar tu tranquilidad, tu paz. ¿Qué viene? Porque yo siento que con eso de los amigos, nuevos vínculos, quiero ver qué viene. Quiero ver qué va a suceder para ti en el amor. Géminis, amor propio, pensar más en ti. Siento que, repito otra vez, vas a empezar a tener vida social, vas a empezar a salir, vas a empezar a conectar con personas que, con las cuales sí te sientes cómodo, sí te sientes cómoda, que son muy iguales y muy similares a ti. También hay que vivir el duelo si es necesario, también hay que vivir las emociones si es necesaria, pero tampoco quedarse dentro de esas emociones, sino que más bien dejarlas aflorar, dejarlas salir, vivirlas. Me dice específicamente que a través de redes sociales probablemente tú pudieras conectar con gente nueva. Siento fuerte que hay una persona que siempre te ha gustado en redes sociales y dice que las cosas entre ustedes dos pudieran como que empezar. Siento fuerte que como que a través de mensajes o reacciones y likes y demás pudiera darse un diálogo entre tú y una persona que siempre te ha parecido atractivo o atractiva. Eso sí, hay que tener muchísimo cuidado porque no todo lo que brilla es oro. Repito, no todo lo que brilla es oro. Y siento fuerte que de pronto no todo lo que tú crees de esta persona que te encanta es así. Entonces te puedes llevar una desilusión. Entonces dice, no todo lo que brilla es oro. Así que por favor trata al máximo de ir con calma, ir despacio. Tú tendrás una cita con tu crush o con esa persona que te gusta. O esa persona que hace mucho tiempo ves en redes sociales. O esa persona que hace mucho tiempo ves de manera física. Pero no ha pasado nada entre ustedes y te atrae. Hay una cita aquí. ¿Cuál es el mensaje y el consejo que te da el tarot? Siguiente destino, fuera pasado, fuera situación negativa, toma un vuelo a un destino distinto. ¿Esto qué quiere decir? Vive otra cosa. No te encapsules, Géminis, a vivir lo mismo y a repetir patrones. Es importante que en mayo te des la oportunidad de cosas diferentes. En serio, créeme que es lo mejor para ti. Características físicas de esta persona especial con la que vas a tratar. Es una persona, probablemente tiene hijos para algunos o para otros. Es una persona muy amorosa. Una persona que come muy saludable o cuida mucho su comida. Libre, está soltero o soltera. Muy apuesto o apuesta. Tiene su propio vehículo. Le gusta viajar mucho.
Es una persona que trabaja demasiado, se la pasa todo el tiempo ocupado, ocupada trabajando o estudiando. Y finalmente, una persona con la que se puede vivir incluso una relación más adelante si es que las cosas entre ustedes llegaron a fluir. ¿Qué mensaje especial te da el oráculo? Quiero que tengas en cuenta que este mensaje especial del oráculo es un mensaje de aparte a toda la energía que vimos aquí. ¿Listo? Dice Paradise. Géminis, paraíso, la felicidad, la alegría, una fase importante para ti. Hay que tratar de disfrutar, vienen nuevas aventuras para ti. De hecho, acá te dijo, ¿no? El tarot, que cuál fue el consejo, ¿te acordás? Por aquí te lo puse. Que cuál era el consejo y salía un avión, ¿no? Ay, ¿qué se me hizo? Te lo quiero mostrar. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Decía, ¿cuál es el mensaje para Géminis? Y salía un avión y decía, velo, nuevo destino, paraíso. Un destino lleno de alegría, un destino lleno de paz, de emoción, de amores nuevos, de cosas diferentes. También te anuncio un viaje. Probablemente en mayo tengas un viaje o la pases increíble fuera del lugar donde siempre te la pasas o donde vives. Signos con los que vas a tratar: Escorpio, Cáncer, Virgo, Sagitario, Libra o Acuario. Iniciales de los nombres o el apellido de esa persona con la que vas a tratar, hablar, verte, charlar o es importante: Diego, Daniel, Daniela, Darío, Dana, Victoria, Víctor, Valentina, Valentino, Esteban, Manuel, Manuela, Miguel, María, Magali, Juan, Javier, Óscar, Jimena, Mariana, Mauricio, apellido Gutiérrez, Garzón, González, no sé qué otro nombre con la G, la S, Sonia, Sara, Sofía, Santiago. Son nombres que alcanzo a ver, los menciono, sin embargo, guíate solo por la inicial, ¿vale? No necesariamente tiene que ser el nombre. Te quiero mucho, gracias por ver hasta aquí. Yo te veo mañana con más predicciones, si me lo permiten mis ángeles, y por supuesto el domingo con tus predicciones extensas generales. ¿Listo? Te quiero, chao, chao.